La semana anterior, el hospital recibió una importante donación de equipos médicos por parte de la Gobernación de Antioquia. Esta donación, realizada a través de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, entregó dos monitores de signos vitales, elementos fundamentales en el proceso de hospitalización de los pacientes. En este momento los tenemos en el hospital, están ubicados uno en el área de reanimación, aquí en urgencias, que es donde estamos en este momento, y otro en el área de hospitalización en la zona COVID. Estos equipos son equipos muy buenos, son monitores de signos vitales que nos van a permitir hacer un seguimiento constante y un seguimiento más específico a los pacientes que vamos a tener dentro del hospital. Quiero aprovechar y darle las gracias al Ministerio de Salud, porque es a través de ellos pues, que se hicieron estas adquisiciones, al departamento, a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Esto ha sido una gestión que ha hecho el hospital también con el municipio de Sonsón. Es posible que en días próximos podamos gestionar algunas otras donaciones para el hospital. Quiero contarles a los sonsoneños que estamos trabajando arduamente por prepararnos, por estar muy bien dotados, por tener la capacitación de los profesionales para poder brindarles una muy buena atención. Los nuevos monitores de signos permitirán mejorar las condiciones en el área de hospitalización si se llegara a presentar algunas personas infectadas con COVID-19 en condiciones graves. Estos equipos son equipos de alta tecnología, son equipos de última generación. En este momento el hospital con estos dos equipos nuevos ya quedaría con 4 monitores de signos vitales. Hay 2 monitores de signos vitales que se adquirieron en días pasados y estos 2 que son un poco más avanzados. Estos equipos nos permiten, como su nombre lo dice, monitorear más específicamente los usuarios y poder brindar una atención más oportuna, poder determinar un tratamiento más preciso en el momento en que debamos hacerlo. Entonces, estos equipos son muy importantes tenerlos acá y nos van a permitir mejorar la atención de todos los usuarios. Esta donación se suma a las realizadas en semanas anteriores por parte de algunas empresas y personas del municipio, con el fin de mejorar las posibles atenciones en hospitalización a los habitantes del municipio.